Yo he firmado un proyecto para que se congelen las diestas de los diputados. Mejor presidente presidente, la Cámara de Diputados ha dicho que va a haber un fuerte, fuerte ajuste de cantidad de gente que sobra, de gasto por demás. Ha desaparecido la pauta oficial. Proyecto para congelar los sueldos de los políticos. Que de una buena vez caiga el ajuste sobre la casta. Vamos a escuchar lo que dice al respecto de esto, experto. Si subo un impuesto me cortó la mano. La va a pagar la casta política y ahora sí. le vas a invocar un manotazo de 300 mil pesos a los laburantes de, de, de clase media. Se aumentaron todos los precios, lo paga la, la, la ciudadanía. El planteo que se puede hacer es: no era que lo pagaba la casta, que de paso yo veo bastante poco achique de la casta. Y, y te incluyo como diputado. No he visto sí. los diputados que renuncien a asesores, todo junto, asesores, autos, gastos. Entonces digo, me parece que lo está pagando específicamente la ciudadanía. Sí, yo te diría: del 100% del ajuste que anunció. Eh, Caputo, ahí, vos decís, casta, 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 o política del 40%, que es... Eh, generoso. Que eh. es, no, 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 pero yo te lo nombro, eh, eh, Es la desintermediación de los planes sociales, eso claramente es gasto de la política, que tiene que ver plan social sí. con intermediar plan social, no eso es político. Después está la, el corte de transferencia discrecional a esa provincia. Eso es claramente casta, eso es costa de la política, porque si las provincias ya reciben del gobierno federal la coparticipación, que reciban más por encima de la coparticipación y de manera discrecional, eso es política. Es para apretar a un gobernador a favor de otro, eso es política. Y el tercer punto es la reducción de ministerios de 18 a 9. Eso también es reducción Pero, del costo y, de la hay política. ¿Tiene real? Bueno. Porque digo, digo, la gente sigue trabajando. Mira, el, el Ministerio de la Mujer está íntegro mira, a la plataforma. Yo te hablo de lo que el ministro Caputo anunció. Lo que anunció es eso: 60% de ajuste sobre la gente, si vos querés, 40% de el costo de la política, si eso ocurre o no es otra historia, Bien. yo si reduzco de 18 ministerios a 9 por lo menos tiene que quedar el grueso de esa gente sí. en la calle, porque hay gente que vos considerás que estaba al pedo ahí bueno, acá la verdad es que hay que ser honestos en lo personal tengo sentimientos encontrados por un lado es verdad han ido en contra de la casta y con cosas que me parece muy necesarias por otro lado, algunas de esas cosas que fueron en contra de la casta todavía están en un gris como puede ser lo que tiene que ver con los ministerios, aplaudo, sí, los bajaron, pum, 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 buenísimo, dale, pero si las personas que estaban laburando en el ministerio anterior siguen laburando y solamente se cambió el nombre, se achicó, no sé qué, pero se achicó en las palabras y no en la realidad, no sirve de nada lo que dice, lo que acabamos de escuchar, ojo con eso. Y, y un tercer tema que sí, que ahí sí comparto, de hecho, hasta un poco lo que dijo Novalesio, que Miley dijo que iba a ir en contra de la casta, también está pagando hoy la gente. Lo he dicho en otros videos, en eso no estoy de acuerdo. Muchos podrían decir, bueno, pero recién arranca. Yo mismo lo he dicho, sí, recién arranca. Pero tiene que buscar la forma de que no caiga esto sobre la gente. Que el impacto sea el menor posible. Hay gente que no come. O sea, esto no es joda. Tota, y te pregunto a vos. No, vos no sos el presidente de la Cámara. ¿El Congreso? El Congreso... Yo he firmado un proyecto con la diputada Paula Modeo para que se congelen las diestas de los diputados. Ojalá que el presidente de la, mejor, el presidente de la Cámara de Diputados haya ha dicho que va a haber un fuerte, fuerte ajuste de cantidad de gente que sobra, de gasto por demás. Ha desaparecido la pauta oficial de la Honorable Cámara de Diputados, que es la que yo trabajo. Así que ajuste dentro de la Cámara de Diputados sin duda va a haber. ¿Cuál es la recepción de, de sus pares ante un proyecto así? de congelar las, las dietas. Bueno, lo acompañamos. Hemos sido poco lo que lo firmamos. Claro. claro. Sí, poco. Le preguntaron poco. por el nombre de la madre. Casualmente se dijeron, ¿cómo se llama tu mamá? Claro. No, no, no a ver, qué, el pero... proyecto, debo darle el crédito, es de Pablo Modeo, una, una, una diputada este, de Tucumán, de Creo. Eh, y yo acompañé ese proyecto. Hubo un par de diputados más, pero si no, no. De 257 no es que hubo poquito. 254. ¿Cómo habido, modo, habido. Grosso modo. ¿Cuánto es la dieta? No tengo idea. ¿Dos millones? ¿Qué es? Eh, grosso modo. Dos millones, pero fue en diciembre con el aguinaldo. Un millón setecientos. Y la idea es congelarlo hasta que pase el mal momento. No sé cómo congelarlo, decirlo. Congelarla. Ad infinito. Congelarla hasta que el presidente de la Cámara decida hacerlo. Pero guarda, ese es un mm. proyecto previo a la, a la asunción Perdóname, de ley, ¿eh? y, y la Perdóname. Y los asesores dependen de la dieta, ¿no? ¿Van por afuera o no? No, 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 no. Exacto. O sea, el millón setecientos. es el sueldo mío como diputado. Por eso, pero adicionalmente, los contribuyentes me pagan a mí asesores. Los diputados podemos tener hasta cuatro asesores como máximo. Yo, en sí. mi caso, un economista, un abogado para redactar proyectos de leyes, una persona que se dedica a todos los trámites parlamentarios y una secretaria. Ahora. Bueno, es necesario congelar los sueldos de los políticos. Y creo que hasta nos quedamos cortos. Yo los recortaría a la mitad y después lo congelaría, le sería todo. O sea, es como agarraría tipo un hacha y ¡pum, pum! Le daría por todos lados porque sí, viven, son nuestros empleados expert que está ahí en este programa es empleado nuestro, es empleado tuyo, es empleado mío. Lo mismo aplica para mi ley, lo mismo aplica para todos los que queden del kirchnerismo, todo, lo mismo aplica para Bullrich, para todos los que eran del los de la USAR. todos son nuestros, nuestros empleados. Entonces, ¿por qué tienen que ellos ponerse, su, imagínense en una empresa en la que ustedes presentan el CV, pum, le dicen sí, listo, quiero trabajar acá. Bueno, y ahora te vas a poder poner tu tu propio sueldo. Ah, bueno, agarro y me pongo cualquier número, sí, obvio. Así no funciona. Se funde la empresa. Bueno, eso es lo que está pasando en el país. Es irracional. O sea, sí, como decía expert va a ser difícil. Seguramente lo afirmaron un poco. No me queda la menor duda. Ellos mismos no se van a hacer ruchar el piso. Pero bueno, hay que hacerlo. Pero nosotros somos justamente los ciudadanos ¿no? los que les tenemos que meter presión. Si no, no va a salir adelante. Mi ley también tiene que meter presión. O sea, él es el presidente ahora. Si puede sacar el DNU de lo que sea para meter presión con esto, que lo haga. Es lo que le estamos pidiendo todos. Van a saltar a decir todos también. Que de hecho, que aristas asustados que no querían bajar su sueldo. A decir: No, pero eso no es representativo. Es el 0,00 no sé cuánto por ciento. No me importa el porcentaje que sea, pero que se bajen los sueldos porque han destruido el país. No quiero más que estén ganando esto. Si son otros empleados, ustedes tendrían un empleado que hace las cosas horriblemente y encima le subirían el sueldo y más que ustedes. No, no. El tema del gasto dentro de la Cámara de Diputados no pasa tanto por la cantidad de asesores, porque como máximo podemos tener cuatro. Ese gasto grande puede estar en contratados que vos tenés, yo no tengo ninguno. ¿Y contratados cuánto podés tener? No tengo idea, no no sé, no sé. Pero el gasto grande además creo que ahí está, en esto de la pauta, la cantidad de bibliotecarios al pedo que hay en la Biblioteca ¿De qué? del Congreso. ¿Bibliotecarios? Sí, sí, la, la Biblioteca del Congreso tiene sus empleados bibliotecarios. Sí, la biblioteca del es que Congreso creo que tiene más, tiene más empleados que la biblioteca de Estados Unidos, la más grande del mundo. Es el cuento que no entran, que si van todos los empleados. Yo me acuerdo que... Entonces, a ver, si con 100 tipos te alcanza, tenés que echar a 1200, pero digámoslo con claridad. O sea, si una empresa privada echa gente cuando, por culpa de las crisis generada por mala política, y nadie abre la boca, ¿por qué no vamos a echar bibliotecarios que están al pedo? Te, 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 es difícil la pregunta. Ahora, también hay sí. otra cosa. Acá hay que hacer cero el déficit de las empresas públicas también. Eso es gasto de la política. ¿Cómo, una empresa, ¿cómo una empresa va a dar déficit? Olvídate si es público o privada. Una empresa que da déficit en el sector privado quiebra. No, no hay ningún argumento por el cual una empresa pública tenga que dar déficit. Ninguna tiene que dar déficit. Ninguna. Dijiste algo comienzo que a mí me parece muy bien: que uno debe de poner algunas cuestiones personales y che, que le salga bien. Pero no porque te transformas en mileísta, no. sino porque hasta casi instinto super. Yo me sorprendo cuando alguien dice yo quiero que le vaya mal. O es un jodido, o es un energúmeno que no se da cuenta que uno va en ese irte mal. Entonces, dicho esto, y con, con el deseo que sea genuino de tu parte, de que le salga sí. a mi ley. O sea, ¿qué, qué es lo que me parece con ese dice? Yo, ojalá le salga a este tipo. Mm. Respeto lo del tipo, ¿no? ¿Ves que le puede salir? Y me parece que va a ser crítico lo que pasa en el Congreso, para que le salga. Si del Congreso sale algo razonable, yo te diría sí, porque en el Congreso ahí hay una reforma laboral, por ejemplo. Para que esto salga bien, tiene que haber el empleo privado. No precarizado, tiene que haber empleo privado blanco. Y para eso es clave una reforma laboral. Y para eso tenés que ir de punta con las mafias sindicales, no hay duda que te la van a impedir. Y para eso hace falta voluntad, el presidente la tiene, pero hace falta mucha negociación para esto. Y con el cuchillo entre los dientes contra las mafias sindicales, claramente. Bueno, acá vemos el brutal gasto de la política. Asesores, gente tercerizada que le deben pagar fortuna y que no sabemos ni cuánto ganan, números astronómicos. Toda esta gente que mencionaba también, expert, que no tiene ni lógica que esté ahí. Números brutales. Y después, clave, empresas deficitarias que hay que cerrarlas urgente. No podemos seguir manteniendo este gasto porque no hay plata. Entre elegir una empresa, la que sea, no doy ni nombre, la que sea, pero que está gastando plata, y si eso supiéramos que puede solucionar la vida a gente y que gente que no iba a comer y se iba a morir ahora va a poder vivir, no tengo la menor duda de, de que elegir. Claramente, que cierren la empresa y vamos por la gente. Clave esto. Pero bueno, me gustaría que me dijeran ustedes qué es lo que opinan, si creen que esto realmente termine avanzando, que realmente caiga sobre la casta, y no solamente sobre la gente, porque si bien es verdad que ya cayó sobre la casta, pero el, el golpe duro va a ser bajarles el sueldo, congelárselo, eso es lo que creo que muchos queremos ver. Todo lo que opinen de esto lo dejan acá abajo en los comentarios, si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si están canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita, acá abajo les dejo las redes sociales, y nos vemos en el próximo video. Yo soy Cris tomate como antes. hasta la próxima, chau.